Ya que hablamos de acciones y acciones en los mercados bursátiles, hecho insólito, al menos en México, novedoso, coloca un equipo de fútbol, un estadio, revistas y una marca de apuestas, presencia en la Bolsa Mexicana de Valores Complejo, en parte de la propiedad de Emilio Azcárraga Gallán. Fracciones de negocios en donde está Televisa, ¿no? Que es revistas, eh, Play City, si no mal recuerdo, revistas Play City eh, y el, el, el Azteca, el Estadio Azteca y el Club América, ¿no? Es correcto. Estas cuatro unidades de negocios están aglutinadas en, un, en una nueva sociedad que es subsidiaria de Televisa, ¿no? Y esa, esa subsidiaria se listó en bolsa. Y salió el día de eh, este pasado martes, ¿no? Salió, sí. el, el IPO se hizo, o sea, la oferta pública, el cruce en bolsa, se hizo este pasado martes. Pero increíble la forma en la que subió de precio ¿no? Sí, 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 sí. 150, ¿Cuántos, y, empezó en una cantidad, y ¿cuánto incrementó? 11, 11 pesos y, y terminó en 29 y cacho. 150, casi 160% de rendimiento en un día. Eso es, es eso se acostumbra, eso es natural, es 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 eh, frecuente. Ha habido casos en la historia, ¿no? Cuando salió las acciones de Facebook. Bueno, subieron mucho de precio. No no tan tan fuerte así como para duplicar, más que duplicar. 160% no. Y no me he metido a revisar todos los números todo, pero con un rendimiento así, obviamente que hay, hay especulación, se calienta el, el mercado, ¿no? Sí, claro. Y, 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 y bueno, pues hay muchísimos americanistas en este país que han, han de haber dicho, me vale yo, le entro a lo que sí. sea. Yo le entro con, <laughs> con parte de mi quincena, ¿no? Así es, así con el. El águila sí, sí. acá, ¿no? Tatuada. tatuada. Ay, bueno, hay personas que se tatúan, este. El... el águila de la América, ¿no? Sí, sí, sí. Más que, el... la, más que el águila, el escudo nacional, no, el águila de la América. <laughs> y... y eso es este, bueno. Pues me, ahora me parece que más bien estuvo subvaluada. la o sea, posición. Ahora, que... ahora eso es una estrategia inteligente de Azcárraga, ¿no? Este, no, o sea, ni tanto que, que no le alumbre, ni tanto que queme al santo. Este, o sea, sí es, sí es conveniente que cuando sales con una nueva acción al mercado, la reacción sea positiva y suba. Sí. Pero cuando es tan fuerte, quiere decir que estás malbaratando tu empresa. Bien, pero el, el, el hecho de haber colocado 300, son 340 mil acciones de este complejo de algunas subsidiarias. Eh, o sea, va a trabajar el dinero que no es suyo, ¿no? Finalmente es dinero de quienes compraron entra las cosas. Entra dinero de los, de los inversionistas que compran, sí. Y con entra, eso pues, entra al holding, ese, digamos. Le, le entra, va a financiar a la parte, exactamente, y, y va a financiar en parte con ese dinero la remodelación del Estado de Azteca, que está valuada, está considerada como en 150 millones de dólares. Y, y si, si piensa hacer una fuerte. Remodelación para el mundial del 26, ¿no? Sí. Entonces, eh, de ahí se están financiando. Eh, digamos, aquí vemos muy claro que ha habido, ha habido muchas empresas que se han estado saliendo porque no ven atractivo en seguir cotizando sus acciones en bolsa. Ok, lo que pasa es que llevamos varios años, más de seis años, con, los, con el mismo nivel de precios en la bolsa mexicana. Sí. Y, como comenté hace un rato, bueno, pues hace unos días se tocó máximo histórico. Y aun cuando la acción de Televisa está por la calle de la amargura, ¿no? este, bueno, pues ahora hacen este IPO y, y bueno, pues res, resurgen, ¿no? Con una subsidiaria, no con ellos mismos, ¿no? Este, Esto abrirá y, la puerta, Ernesto, a nuevas saco. colocaciones de otros equipos, no solamente en México, en América Latina, supongo, Argentina o Brasil, pero tienen muchas. Muchos, ¿Hay, hay muchos equipos. equipos. ¿no? Con una gran tradición, el Boca y los equipos brasileños que, que sí, sí podrían, podrían este, hacer sus IPOs en, en el futuro. Eh, digamos, hay que desarrollar toda una industria alrededor de, como lo hizo en su momento el Manchester, y luego pues tratando de ser emulados tanto, por ejemplo, por el Barça como por el eh, eh, Real Madrid. Eh, eh que el Barça y Real Madrid no, no, han, no han colocado en bolsa. No, pero, pero sí desarrollaron su industria, digamos, de, de, de ingresos, ¿no? O sea, es a lo que voy. Este, o sea, el Manchester no es nada más un equipo de fútbol, sino que hay todo una, un emprendimiento atrás, ¿no? de este, Por ejemplo, si hay un lugar donde tienes como centro de, 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 de como un Disneylandia, ¿no? porque es el centro de diversión. De, el club, a dónde vas y, los, y visitas el club. Y, y, y no nada más eso, sino que pues, pues te venden las camisetas, y, pero no nada más te las venden en el club, te las venden todo el mundo, ¿no? Sí, y claro. Los balones y, eh, etcétera, este, tarjetas... Imp, y impulsas eh, a, a la marca, equipo con la una marca serie la, todo, marca, la, la marca, sobre todo, es, es oh, lo que impulsas, ¿no? Exactamente. Bien. Lo cual genera una serie de ingresos. Y entonces, ya esos ingresos, aparte, aparte del, del, de lo que es en sí, los ingresos del equipo y, del, y de la compraventa de jugadores, ¿no? Y sí, que es otro los negocio, Los ingresos también. por su actuación, por su, por su eh, desempeño en los torneos, pero eh, pues, todo, toda esa cuestión, su, su estadio, ¿cuánto genera el estadio? Casi todos los equipos tienen su propio estadio. Y ya, todo eso, toda esa maquinaria, pues entonces es lo que realmente. Sí. compartes al, al, al cotizar las acciones de todo ese emporio en una bolsa de valores donde los inversionistas entran como socios.